Hola, hola, estamos con una pola, con un invitado súper especial, una persona que nos va a dejar locos el día de hoy. Viene con un show que se llama Deja Vu, que es un show que busca precisamente un poco que vayamos allá al interior de los sueños. Y nos va a contar un poquito, no solamente del show, sino también de lo que ha sido su carrera y qué es lo que está pasando con todo el tema de la magia aquí en Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludamos. Bienvenido. Bien, contento aquí con una pola. Sí, empecemos con un brindis. Salud. Salud. Oiga, un placer estar acá, de verdad. Bueno, ¿cómo es este tema de la magia en Colombia? ¿Qué tan difícil es? Es maravilloso. Los magos empezamos a abrir diferentes espacios en un país donde culturalmente hemos estado creciendo. Sí. Donde los espectáculos de magia no eran como un referente importante en la cultura de nuestro país y ya han venido dando los espacios. Pienso que eso es gracias a los espectáculos. Ya antes solamente veíamos shows los fines de semana. Ajá, en sí. Lugares muy puntuales. Ahora no solamente hay muchos teatros, sino que hay muchos espectáculos. Hay espectáculos desde los martes en la ciudad y eso me parece maravilloso. Hay espectáculos desde espectáculos de gran producción que antes no venían a Colombia. Y ahora ya venir a Colombia pues es una parada obligada. Y pues la magia no se ha quedado atrás. La magia siempre ha sido un gran referente. Y pues yo he tratado de hacer lo que mejor podemos para convocar a todo este público. Sí. He visto como un creciente volumen de, sobre todo videos, en Facebook y en redes, de cosas que están pasando con la magia. ¿Por qué? Porque yo, la respuesta es muy simple y es algo que me gusta mucho. Estamos en una nueva era, o eso pienso yo, en donde todo lo tenemos a través de un celular. Uno, en un celular ya no es tan mágico hablar con alguien que esté en Tokio. Ya no es tan mágico tomar una foto y que inmediatamente llegue a otro lado. Ya no es tan fácil, ya no es tan difícil, quiero decir, todo esto. Todo esto es tan a la mano, lo tenemos todo muy resuelto. Ya creemos que no existe la magia, ¿no? Entonces cuando llega un mago y le muestra uno en esta nueva era que sí hay cosas imposibles, que los sueños sí se pueden hacer realidad, que hay cosas que el ser humano no conoce, pues qué bonito eso, ¿no? Porque qué bonito es no saber algo en esta vida, en donde creemos saberlo todo. Pero viene la otra pregunta, sí. Con tanta tecnología rondándonos, ¿no es más difícil hacer magia? Me parece que es quizás más fácil, porque la gente... O sea, digo, al ojo. Claro, la gente puede pensar que las cosas se resuelven gracias a la tecnología, entonces el reto del mago es lograr que lo que haga sobre el escenario no solamente sea el truco impactante que pase X cosas, sino que vayamos al fondo, al corazón del espectador. Así como cuando uno escucha una muy buena canción, no solamente es lo bonito que suena y la letra, sino lo que te genere internamente, ¿no? la sensación. Si nosotros los magos logramos que con los efectos de magia no solamente sorprendamos, que es como lo básico, sino que además lográramos llegar hasta el fondo del corazón del espectador y mover esas fibras, pues pienso que esa es la verdadera magia. Decías que traías un par de trucos para sí, hacer, o sea, ¿por qué no arrancamos con el primero? Como para que la gente tenga claro qué es lo que hay. Hay una teoría muy bonita que dice que los seres humanos tenemos el cerebro dividido en dos, en la parte racional y en la parte emocional. ¿Has oído hablar de eso? Claro. Sí. Bueno, vamos, y dicen, hay algunos que dicen que tenemos más razón que emoción, otros más emoción que razón. Hoy vamos a descubrir que los seres humanos somos un poquito más parecidos de lo que nos imaginamos. Hay unas cartas que las tengo en la mano que son muy bonitas, que son unas cartas con unas figuras especiales. Mira, por ejemplo, el círculo y el cuadrado representan la parte racional, que son como más estructurados, más lógicos. La estrella y las ondas de agua son un poco más la parte emocional, porque tienen como más dinámica, más movimiento. Y la cruz, la X, es el punto medio entre la razón y la emoción. Dicho esto, es algo que me encanta, tengo dos grupos iguales de cartas. ¿Cuáles quieres? ¿Quieres estas que están sobre la mesa o quieres estas?
Lo que quieras, mira. Estas, tómalas para ti, por favor, tómalas. Ojo con esta parte, voy a intentar anticiparme a las decisiones que tomes. Es una vaina loca. Vale la pena decir que no hemos hablado nada, que no tendría sentido hablar de estas cosas antes. Mézclalas, mézclalas, todo lo que quieras. Y ahora voy a pedirte, por favor, que pongas una. Yo voy a elegir una, primero yo, obviamente, y pongo una sobre la mesa. La que yo quise, la que mi intuición me dijo. De todas esas, elige una y ponla boca abajo al lado de la mía. Solamente una. Perfecto, voy a ir a la siguiente carta. Claro, la gente preguntaría, ¿qué tan predecibles somos los seres humanos? Es muy fácil. Yo puse una estrella y yo sabía que tú ibas a poner una estrella. Casualidad. ¿Vamos a hacer? Claro, la gente piensa eso, debe ser una casualidad. Toma la carta, intenta engañarme un poco más. Voy a tomar una carta cualquiera y empiezo yo. Una carta cara abajo. Perfecto, vamos a ir. Una... un paso más allá. La que tú quieras, la que tu intuición te diga. No, si quieres cambiarla, puedo cambiar, pero dígame. Pongo una más. Ya vamos a tres opciones. Soy así medio. Una más. ¿Cuántas te quedan en la mano? Una. ¿Una? ¿Solamente una? No puede ser. ¿Seguro? Bueno. Está hecho todo, o sea, empezamos con una y funcionó. Vamos a ver si todo. Toma tus cartas ahí. ¿Cuáles tus cartas en la mano? La última que yo puse fue una estrella porque dije hasta el final la vamos a poner. Antes de la estrella puse la cruz, después puse las ondas, después puse la espada y el final. Puse. ¡Ay, sí! Es impresionante. ¡Es brujería! Bueno, la gente va a poder decir que brindemos. Brindemos. Muy buena. Así es. De un truco como estos, ¿cuánto tiempo demora una persona aprender un truco? Nosotros tratamos de no decirle la palabra truco a los trucos, okay. Porque nos suena, el truco nos suena un poco como a engaño, ¿no? Como que nos van a engañar. Y al final de cuentas, sí, hay un poco de engaño, pero en el buen sentido. Es un engaño para eso, para generar sorpresa, para generar emoción. ¿Cuánto tiempo se puede demorar uno? Pues el tiempo que uno requiera para la creación. Esto ya existe un método. La tarea del artista es agarrar ese método y hacerlo propio, ¿no? Darle la presentación, darle el concepto que uno necesite darlo para que el efecto cause lo que causa, ¿no? Yo puedo sacar las cartas y decir, vamos a hacer una simple coincidencia, tú y yo, pam, 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 chao. Pero si uno busca toda una presentación, pienso que es lo que estaba diciendo hace un rato. Logramos llegar de otra manera al público. ¿Qué es Déjà Vu? O sea, en ese marco de hacer una presentación, sí. ¿Qué es? Déjà Vu es un espectáculo que es mi show unipersonal, que es mi orgullo. Lleva 6 temporadas al aire y estoy muy feliz porque es un espectáculo de magia poco común. No hay sombreros, ni conejos, ni varitas. Okay. Lo siento. Pero es un espectáculo que convoca no solo a toda la familia, sino que hace una invitación, y por eso se llama Déjà Vu, hace una invitación a volver a creer, a volver a soñar. Ese Déjà Vu que uno dice, este instante ya lo he vivido. Entonces la idea mía es que la gente en el espectáculo diga, esto yo ya lo había vivido, esta sensación de sorprenderme, yo ya lo había sentido. Una cosa así. Entonces de eso se trata el espectáculo. Es un espectáculo que es un show integral donde hemos recopilado efectos de magia novedosos, hemos creado efectos de magia para el espectáculo, donde por ejemplo el público, las 500 personas del teatro y yo hacemos una magia. La primera vez que se hace magia colectiva, todo el público y yo hacemos una magia, y la magia ocurre en las manos de las personas. En un momento del show pongo en riesgo mi vida, paso una pareja de casados que lleven muchos años de casados y los hago reenamorarse sobre el escenario. Nos morimos de la risa, hablamos de redes sociales, hago sombras chinas. Es un espectáculo realmente integral, con una selección musical maravillosa, con una iluminación súper cuidada y estudiada para el espectáculo. Toda una experiencia para la gente que desde que se siente hasta que se acabe el espectáculo, vivan por un momento esa sensación de maravillarse. Bueno, salud. Salud. Qué bueno esto. A ver, si me adivinan los ingredientes de la cerveza... Tanto bendito acá. Recuerda que los magos somos muy buenos para no revelar secretos. Okay. Bueno, yo se los revelo. Tiene un poco de cáscaras de naranja. Okay. Y es lo que le da ese saborcito así. Okay. Y una vez agradecemos a la gente del Mundo Bandido, que sí, son los que nos tienen aquí en su casa ofreciéndonos este delicioso manjar. Eso es, claro que sí. Salud, Juan. Un placer que estés aquí con una pola. Les recuerdo las redes sociales @NacionTalento con una pola. Nos vemos, muchachos.